Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Vamos a empezar con una samba que se llama Samba del Carnaval, seguro la conocen, y bueno, espero que les guste. Y bueno, vamos con la última. Esta es una hermosa samba también, de Tamara Castro, que se llama Samba de Amor en Vuelo. Sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, jirones de soledad, se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Hallando en mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar, y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zampa se va, y en el temblor
lucero como siguiendo tus vuelos. Mis pensamientos se van y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo. Mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, samba busca el olvido, yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Muchísimas gracias a todos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Bien, porque es un gran beneficio para las armas. La verdad que estoy muy contenta con la obra que se está plantando. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Esta era una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. En plena inscripción de becas universitarias y terciarias, lo que se maneja en la Secretaría de Cultura. Después hay otro tipo de becas que son con las carreras que se dictan en Maipú, que están en la parte de acción social. Nosotros comenzamos a entregar la ficha el 18 de diciembre y la apertura finaliza el 10 de febrero. Con el tema de becas, para que lo sepan todos, hay becas económicas y becas de residencia solamente en Mar del Plata. Este va a ser el tercer año que estamos en un convenio con un hotel. Un hotel que tiene un servicio para los chicos, que realmente para quien recién empieza o recién se va a estudiar, que por ahí no tenga que poner un gasto terrible a los padres de alquilar, pagar depósito, garantías, son muchos gastos que deben erogar para una familia. Por ahí con el hotel pueden suplir toda esta instancia, es un hotel que tienen que compartir con un compañero, es una habitación cada dos personas, en el cual tienen un servicio de limpieza una vez por semana, tienen el desayuno todos los días, tienen la ropa de cama y lo que para mí es muy importante, que tiene conserjería las 24 horas. Es decir, que 24 horas el chico cuando entra está controlado cómo entra, con quién entra, si sube con alguien o no. Es decir, eso es un control, creo que es una garantía muy importante para la familia. Y bueno, tienen en el piso sexto un lugar para compartir cocina y cocinarse, mesas si quieren ponerse a estudiar y estudiar en el lugar. Realmente tienen un muy buen servicio para poder, por lo menos los primeros inicios de la carrera, hasta que por ahí se hacen un amigo o alguien para abaratar los costos y poder alquilar algo. Yo creo que es muy importante, son cuestiones que a veces no se miran, pero que hacen muchísimo al éxito y a perdurar, porque bueno, los costos en cada familia, si un hijo estudiando te duplica el gasto, sabemos que es una inversión que un hijo estudie, pero bueno, es muy duro el camino este y bueno, hay cuestiones que pueden ayudar a que sea de una mejor manera, más teniendo una residencia. Y si no, después va a estar la beca universitaria, que todavía no tenemos el monto que van a cobrar. Este año fue de 2.000, no sabemos cuánto es todavía estipulado el monto de este año. Y algo muy importante
que tienen que saber, la beca que se entrega de la Secretaría de Cultura está regida por una ordenanza, por una ordenanza emanada por el Consejo Deliberante en conjunto, y esos son los requisitos que hay que cumplir. Nosotros le entregamos los requisitos a cada persona que viene a consultar y la planilla para completar con los papeles que deben alcanzar. Lo que pedimos, que vengan cuanto antes, que no se amontonen a la última semana, para que la visitadora social pueda recorrer su hogar, pueda tomar los datos y ya poder elevarla para poder ir evaluando cada situación con tiempo y no se alargue tanto en el proceso. Así que por eso pedimos por ahí la colaboración, porque vimos que vino una brecha, vino muy, muy grande fue la concurrencia la primera semana, y después con todo el tema de la fiesta y todo hasta ahora, se paró muchísimo. Recién ahora van solicitando de a poco, pero por ahí suele pasar que en la última semana todo se apura, le faltan los papeles, bueno, que por favor, para tener conciencia de esto, para evitar problemas, para que todo sea mejor para todos, ¿no? Marina, hiciste referencia a esa ordenanza, en algún momento hablaban de los montos, era la discusión de ese momento. ¿Hoy esos montos están actualizados, han cambiado, se han modificado? Esos montos se actualizan año a año. No, no. El primer año, cuando todavía no estaba la ordenanza, lo ponía el intendente al monto, sí, y había puesto 15.000. El año pasado ya fue un monto de... porque la ordenanza te regula. Con un hijo estudiando universitariamente o terciariamente, son 3 sueldos mínimos vital y móvil en el ingreso familiar. El sueldo mínimo vital y móvil surge de la estadística de enero. Pone el índice. El año pasado fueron 27.000 y algo de pesos de ingreso familiar. Si son 2 hijos estudiando, son 4 sueldos mínimos vital y móvil. Y si son más de 3 hijos estudiando, son 5 sueldos mínimos vital y móvil que tiene que tener de ingreso familiar la familia, que es lo que declara, porque es parte de la documentación a declarar. Todo aquel que encuadraba en eso entró a la beca. Nosotros tuvimos en el 2018 132 becas monetarias más 28 becas de hotel. Eso desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y desde la Acción Social hubo más de 100 becas también para las carreras de salud. Más tenemos una tanda también que estamos terminando este año, que ya se recibieron, que fue una beca para enfermeras por la necesidad del recurso humano, que no encuadraba en la edad que tiene la beca, porque la beca de la ordenanza está encuadrada hasta los 25 años. Por eso ahí están todos los requisitos, que creo como muy buen criterio, muy similar a todo lo que es Progresar, han tomado. Y también hay una realidad, que quien tiene otra beca, como la Progresar, no puede tener esta. Esto lo plantea la beca, así que no es ni capricho, ni sino está planteado por ordenanza, y eso es lo que indica: el que tiene otra beca, o de Bicentenario, o Progresar, no puede tener la municipal. Marina, el hotel fue importante, sí, hubo un cambio importante. ¿Y la casa sigue estando en Mar del Plata? ¿Se vendió o esa casa se estaba alquilando? No, esa casa se alquilaba, era una casa que se alquilaba para el municipio, era una locación importantísima, y solo había, en el año que yo estuve, era el primer año cuando veo esto, había 5 personas, y digo, no se puede gastar tanto para solo 5 personas, que a la vez les quedaba lejos de donde está, por más que estaban acostumbrados, adaptados. Esto nos pasó, que una de las personas que estaba optó por la beca monetaria, y las otras personas siguieron con el hotel. Así que bueno, contentos, porque el lugar, el radio donde está el hotel, es céntrico, estás a 5 cuadras de la Universidad de Derecho, muy cercano a la Biblioteca Nacional, Municipal, que también, ¿por qué lo digo esto? Porque es un recurso para el estudiante tener un lugar por donde ir a estudiar. Sí. La biblioteca se puede ir a estudiar, tener un espacio silencioso, cómodo, que si por ahí no querés estar en el hotel, tenés un lugar ahí, como lo tienen también las universidades, muchas bibliotecas. De Funes está cercana también, a unas 15 cuadras, y está en un radio más cercano para todos los chicos. Tienen espacio también para guardar las bicicletas, o si alguno tiene moto o auto, también hay garage, que pueden hacer uso de este servicio. Así que yo creo que fue una decisión más que acertada, porque el primer año, que muchos no sabían, pasamos de 5 a 12, y ya el año pasado 27, y hoy han venido muchísimos a retirar por la beca de hotel. ¿Tenés cupo ahí, Marina? Con los conflictos que genera la convivencia, eso no lo vamos a cambiar, que uno desearía, ¿no? Que esas cosas no existieran, el que por ahí le saquen la comida a uno, esas cosas suelen pasar en las convivencias. Siempre se le habla, se le pide, desde nosotros hasta el dueño del hotel, que el respeto por el otro, porque a cada uno le cuesta como a todos, así que bueno, respetarse uno, pero eso ya va en la conciencia de cada uno, y se trabaja y se hace un seguimiento cuando nos enteramos de ciertas circunstancias.
Muy pocas fueron las cuestiones de este año que hubo que observar, pero bueno, se observaron algunas cuestiones irregulares que no deberían suceder, que no deberían suceder. ¿Marina tiene cupo el tema del hotel para Maipú? Mira, lo estuvimos hablando con Matías, vamos a esperar a ver qué cantidad de inscripción tenemos para saber resolver el cupo y abrir todo el tema de licitaciones y toda esa parte. Porque, es decir, si hay una necesidad, vamos, el hotel tiene una gran capacidad, tiene una gran capacidad. Así que, bueno, de acuerdo a la solicitud que haya de los estudiantes de Maipú y de la familia, veremos cómo se resuelve. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.